La parlamentaria andaluza del PP, Teresa Rusillero, ha reclamado a la Junta de Andalucía más plazas para la formación profesional y un aumento de las inversiones en el ámbito educativo. Según ha dicho, en la provincia de Cádiz no hay plazas de formación profesional en el curso 2017-2018. 5141 jóvenes se han quedado sin oportunidad de estudiar en un centro de formación profesional. Rusillero ha afirmado que la Administración Autonómica no invierte en centros formativos en la provincia de Cádiz y eso hace que los jóvenes gaditanos tengan más dificultades a la hora de encontrar un empleo. No hay plazas de formación profesional. Según respuesta oficial de la Consejería de Educación, según la respuesta a una pregunta eh, que he formulado, en la provincia de Cádiz, en el curso 2017-2018, que ya termina, se han quedado 5.141 alumnos sin plaza de formación profesional. Rusillero también se ha referido a los datos del paro que se han hecho públicos y ha asegurado que el gobierno del PP se ha despedido con una bajada del 26% en la tasa de desempleo y que ahora piden que el nuevo gobierno se comprometa de la misma manera con la provincia de Cádiz.